Bienvenido a la última entrega de la serie sobre 10 principios para liderar saludable y eficazmente 2.0. Hoy conversaremos sobre un décimo principio que amarra todos los anteriores en la presente serie. Iniciamos con el principio de la identificación sobre la necesidad imperiosa de todo líder y servidor de saber quién es realmente, su forma. Luego descubrimos el papel del principio número 2 de la motivación que responde a la interrogante de por qué está liderando y sirviendo en el ámbito secular o ministerial. Entonces pasamos al principio número 3 de la dedicación que enfatiza la importancia de mantener nuestra vida limpia. Continuamos con el principio número 4 de la concentración que afirma la importancia de enfocarse en lo importante y rechazar la esclavitud de lo urgente. Para que su liderazgo y servicio crezca, es necesario también el principio número 5 de la delegación, que llama a involucrar a otros como parte de su equipo y eventual relevo generacional. Para fortalecer las buenas prácticas de liderazgo, introdujimos el principio número 6, que nos llama a encontrarnos diariamente con Dios y meditar en Él. Como Dios ama el balance, sumamos el principio número 7 sobre la relajación, que nos invita a detenernos semanalmente para mostrar gratitud y deleitarnos. El siguiente principio, número 8, se centró en la educación continua, recordándonos que un líder y un servidor nunca debe dejar de aprender. La semana anterior compartimos el noveno principio sobre la expectación. Esto es creer que Dios nos va a usar para que nos pueda usar a su servicio. Hoy cerramos con el décimo principio, la determinación. Usted nunca debe rendirse, no obstante, siempre es demasiado temprano para rendirnos en la misión que debemos cumplir en nuestra familia, comunidad, iglesia y nación. Sin importar dónde sirva, secular o espiritualmente, debe hacerlo con determinación, porque ha sido llamado de manera irrevocable a cumplir una misión en este mundo conforme a los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios se encuentran claramente expresados en el Gran Mandamiento y en la Gran Comisión. En cuanto al Gran Mandamiento, cuando los líderes religiosos de su tiempo prueban a Jesús, interrogándolo sobre lo más importante en la ley y los profetas, éste contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y luego agrega algo maravilloso, un complemento increíble: y a tu prójimo como a ti mismo. Este pasaje, conocido como el Gran Mandamiento, revela dos propósitos fundamentales de Dios para la humanidad. Primero, la adoración. El primero es que hemos sido diseñados por Dios para adorarle con todo nuestro ser y hacer. Dios se complace en que le adoremos voluntariamente, no por obligación. Que reciproquemos amor a quien nos amó primero. El segundo propósito es el compañerismo. Dios también quiere que amemos a nuestro prójimo como lo amamos a Él. Esto nos recuerda a la cruz, el travesaño vertical que simboliza nuestro amor a Dios y el travesaño horizontal que expresa nuestro amor por nuestro prójimo. No obstante, los brazos de Jesús quedaron extendidos en esa horizontal cuando fue crucificado por amor a la humanidad. Todos debemos ejercitarnos en el amor vertical a Dios y el amor horizontal a nuestro prójimo, que incluye también a nuestros enemigos. Estos dos propósitos, derivados del Gran Mandamiento, no son solicitudes, sino órdenes divinas. Son mandatos para quien quiera vivir y liderar saludable y eficazmente donde ha sido llamado por Dios. En cuanto a la Gran Comisión, tras pasar 40 días con sus discípulos, tras su resurrección, Jesús les comisiona poco antes de ascender al cielo. Específicamente les ordena diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándolos a obedecer, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres propósitos adicionales se extraen de esta Gran Comisión. Primero, el propósito de las misiones y el evangelismo. Hemos sido enviados a cumplir una misión evangelística, a compartir las buenas nuevas en nuestro entorno inmediato, local, nacional e internacional. En segundo lugar, se nos ha dado un ministerio. También, al hacerlos parte de la familia de Dios, la iglesia, mediante el bautizo, que es su declaración pública de pertenencia a la iglesia local, ellos aprenden o descubren. El objetivo de que sean parte de la familia de Dios es que contribuyan descubriendo cómo Dios los ha equipado para servir a otros. Luego viene el propósito del discipulado. Enseñarles a obedecer es el componente del discipulado que se puede traducir como aprender disciplinas que nos permitan cada día ser más como Jesús. El Gran Mandamiento y la Gran Comisión son la fuente de los cinco propósitos que hemos sido llamados a cumplir durante nuestra breve estancia sobre la tierra. Así es que recuerde: ha sido creado para adorar a Dios, adoración. Ha sido diseñado para relacionarte con otras personas, para tener compañerismo. Dios quiere que cada día seamos más como Él, discipulado.
Al crecer descubres tu forma espiritual para servir en el ministerio. Y quinto, todo lo anterior te prepara para cumplir el único propósito que no podrás llevarte al cielo, el evangelismo y las misiones. En resumen, Dios nos ha dado una misión para cumplir en el mundo y una misión para cumplir en tu iglesia local. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 42, dice: Y las multitudes le buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero Jesús replicó: Yo debo predicar las buenas noticias del reino de Dios en otros lugares también, porque para eso fui llamado. De acuerdo con Lucas, la población en Capernaum trató de retener a Jesús. Su agenda tácitamente era dejarse al maestro para su propio beneficio. Usted sabe lo que es ser preso de la agenda de los demás. Jesús en su respuesta nos recuerda enfáticamente lo siguiente: No permitas que otros definan tu agenda. Si usted establece una agenda ajena al plan y propósito de Dios, otros definirán la agenda por usted. Por favor, recuerde, la agenda de los demás nunca es la agenda de Dios para nuestro liderazgo y servicio. Recuerde estar siempre enfocado en Jesús, no en las personas. Lideramos y servimos a los demás, pero servimos a una audiencia de uno, Dios. Esto no es obviamente una licencia para tratar mal a los demás o despreciar sus necesidades y peticiones. Simplemente significa que debemos agradar primariamente a Dios y hacer su voluntad nada más. Esto producirá decisiones que no serán comprendidas o aceptadas por todos. Por ejemplo, dejar un ministerio o iglesia para desplazarse a otro lugar donde servir y liderar. Pero recuerde que estas nunca deben ser decisiones emocionales, sino racionales, es decir, con discernimiento, poniendo a Dios de primero. Los 10 principios que hemos compartido con usted a lo largo de los últimos 2 meses y medio ofrecen una gran oportunidad de autoexamen. Haga un alto tras este episodio para reposar, meditar y evaluar su servicio ministerio de cara a estos 10 principios. La pregunta obligada aquí es la siguiente: ¿Está liderando, está sirviendo conforme al plan y los propósitos y principios de liderazgo saludable? Cada uno de los 10 principios que hemos compartido no son lecciones teológicas, sino principios de vida basados en experiencia de creyentes maduros emocional y espiritualmente. Dios quiere que vivamos y lideremos saludable y eficazmente cada día, pero esto sería imposible si el modelo de liderazgo que seguimos no es el de Jesús. Aparte un tiempo tras esta serie para examinarse con brutal honestidad y anotar cómo se califica con respecto a cada uno de los 10 principios que hemos compartido. Les habló Juan Carlos Flores, de la Fundación Líder Innova.